Ya estamos a punto de terminar nuestro ciclo, ¿ya? Nos faltan dos clasecitas aparte de esta. ¿Qué temas desarrollamos la semana pasada? Fueron la ilustración y las 13 colonias. Bien, y hoy ingresamos a la cuarta edad de la historia, ingresamos a la edad contemporánea. Recuerden que son cuatro edades, ¿ah? Antigua, media, moderna y contemporánea, ¿ya? Y contemporánea, ¿ya? Bien, ya ingresamos a la cuarta edad. Última ya, muchachos, la última ya. Y la contemporánea se inicia con la Revolución Francesa. Hoy nos concierne ese temita, la Revolución Francesa. Y estamos empezando muy tarde. Muy tarde. Bien. Y vamos a terminar tarde. No queda de otra. Un esfuercito. Sí, nosotros los varones sí decimos eso. Las chicas, pero se van a quejar. Bien. Bien. Ah, ya, claro. Bien, 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 bien. La Revolución Francesa, ¿desde cuándo hasta cuándo es? Desde 1789, y esta fecha es fácil de recordar, ¿cómo se acuerdan? 1789, qué fácil, ¿ya? 1789. Hasta 1815, fecha de la restauración, muchachos, ¿sí? Bien, definamos qué es o qué ha sido la Revolución Francesa, ¿ya? Definamos, muchachos. La Revolución Francesa ha sido un movimiento liberal, ¿qué es un movimiento liberal? ¿Alguien se acuerda? Un movimiento liberal es aquel movimiento que exige que el Estado intervenga en la sociedad o que no intervenga. Que no intervenga, que la sociedad debe estar libre del Estado. ¿Veis su nombre? Liberal, liberal. Un movimiento liberal en lo económico, ¿qué pide? Un libre mercado. ¿En lo político? Una república y una democracia. ¿En lo social qué pide? Una igualdad jurídica, sí, es un movimiento liberal. ¿Qué clase dirige este movimiento liberal? La burguesía, naturalmente. Te estoy preguntando, la dirige. Si te dijese quiénes fueron la masa, es el pueblo, ¿cierto o no cierto? Ya, campesinos, artesanos, el proletariado también participó. Pero ¿qué clase la dirige? La burguesía. ¿Por qué la dirige la burguesía, jóvenes? ¿Por qué la dirige? Porque son la gente preparada, ¿cierto o no cierto? Son ellos quienes han creado esos ideales, pues muchachos de la ilustración, son ellos quienes tienen la ideología, ¿ya? Es la clase preparada, es la clase que la dirige, la dirige. Bien, ¿qué quiere esta Revolución Francesa? ¿Qué quiere la burguesía? Lo que quiere es darle fin, acabar con el antiguo régimen. Quiere acabar con el antiguo régimen. Vamos, el antiguo régimen, en lo económico, ¿cómo era? Mercantilista. En lo político, absolutista. En lo social, estamental. Eso quieren acabar, muchachos, ¿ya? Eso quieren acabar los burgueses. Bien, durante el proceso de la Revolución Francesa se ha acuñado el lema de la Revolución. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese lema de la Revolución Francesa? La libertad, la igualdad y la fraternidad. Bien, libertad, igualdad, fraternidad. Y lo gritaban, pero en francés. Liberté, égalité, fraternité, en francés. A ver, muchachos, ¿ustedes en francés? En inglés lo están diciendo ustedes. En francés, muchachos, en francés. ¿Ya? Bien, ¿quién estaba como rey de Francia para esos tiempos? Para esos tiempos estaba como rey de Francia Luis XVI. Perteneciente a la dinastía Borbón. Borbón, así es. ¿Ya? Bien. No confundirse a Luis XVI con Luis XIV. ¿Quién era Luis XIV?
El rey Sol, ¿cuál era su frase? El Estado soy yo. ¿Qué palacio mandó a construir? Versalles. ¿Se acuerdan o no? Ese Luis XIV ya está muerto ya. Ya está muerto. Ahora, ¿quién gobierna Francia? Es su bisnieto, Luis XVI. Pero estos no se parecen nada. Luis XVI es un pelmazo, muchachos. ¿Qué significa pelmazo? Es un inepto. Es un inepto, muchachos, ese de acá, ¿ya? Bien, todos los Luises pertenecen a esta dinastía, a la dinastía Borbón. Borbón, ¿cómo se acuerdan? Tenía mucha barba. Barbón, acuérdense así, ¿ya? Mucha barba, sobre todo abajo. Aquí, aquí, aquí. Bastante, bastante, muchachos, ¿ya? Bastante, ¿ya? Bien, profesor, ¿qué tal? ¿La Revolución Francesa fue un éxito o un fracaso? Fue un éxito. A la larga fue un éxito. ¿Por qué? Porque como resultado de esta revolución, en Francia se acaba el antiguo régimen, se acaba. Y en su lugar nace un nuevo Estado. Nace un Estado liberal. Un Estado liberal. ¿Qué es un Estado liberal? ¿Qué es un Estado liberal? Un Estado liberal es aquel Estado donde se aplica los principios liberales. Los principios liberales. Nace un Estado liberal, como la tenemos hoy en día en el Perú, un Estado liberal. San Cristóbal te había preguntado lo siguiente. Digan usted, en lo político, ¿qué se consigue con la Revolución Francesa? En lo político. Una democracia está bien. ¿Qué más? Una república también está bien. Y también una respuesta correcta sería que en lo político se consigue abolir con el sistema absolutista. Las tres respuestas son correctas. Yo te pregunto otra cosa. Te pregunto, en lo social, ¿qué se consiguió con la Revolución Francesa? Igualdad jurídica está bien. ¿Qué tal? ¿Puedo decir que en lo social se consiguió abolir al sistema estamental de Francia o no? Sí, también, muchachos, ¿ya? Hay que tener cuidado cuando te preguntan en lo económico, en lo político, social, siempre hay que asociar. Si te dicen, en lo económico, ¿qué se consiguió en la Revolución Francesa? Tú no vas a decir, pues, ah, igualdad de derechos. Tú no puedes decir eso, pues, ¿ya? Ah, una república. No, tienes que buscar algo asociado a lo económico, ¿ya? Bien, resumen de la Revolución Francesa. Es un movimiento dirigido por la burguesía que quieren acabar el antiguo régimen para instaurar un Estado liberal. Se ha hecho con la ideología liberal mencionada, clase antes, con la Ilustración, con su ideología liberal. El lema es la libertad, la igualdad, la fraternidad, y el rey de Francia era el rey Luis XVI. Resumen, ¿ya? Bien, pero ¿por qué se da esta Revolución Francesa? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas para esta revolución? Veamos, veamos las causas, muchachos, ¿ya? Veamos las causas. Económicamente, ¿cómo estaba Francia antes de la revolución? Sí, estaba en una crisis fiscal, en una crisis fiscal. ¿Qué quiere decir crisis fiscal? Fiscal viene de fisco. ¿Y qué significa fisco? Fisco significa el tesoro público. Fisco es el dinero que tiene todo Estado, producto generalmente de la recaudación de impuestos. Ese es el fisco, muchachos, ¿ya? Es el tesoro público, el tesoro público, ¿ya? Francia no tiene plata, no tiene dinero Francia. ¿Por qué? ¿Por qué Francia está en esta crisis? Podemos dar respuesta a eso mediante dos factores, un factor externo y un factor interno. ¿Cuál es el factor externo que iba a Francia a estar así? Pues las guerras constantes en las que había participado Francia, pues, ¿ya? Por ejemplo, la guerra de los 7 años y las 13 colonias. Muchachos, en la guerra de los 7 años, ¿Francia vence o fracasa? Fracasa y le habían quitado todavía Canadá, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Pues Francia está en crisis, ha perdido sus colonias, se ha prestado dinero, ha gastado todos los recursos, está mal Francia por la guerra de los 7 años. Y lo poquito que tenía Francia, ¿quién se la regala? A los Estados Unidos, 2,000 millones de libras, muchachos, ¿ya? Y lo poquito que tiene se la regala. Pues, ¿cómo está entonces Francia? Mal, crisis fiscal. Pues ya sabemos por qué, ya sabemos por qué. Añadamos una causita más, una causa interna del por qué está en crisis, debido a una crisis agraria, a una crisis del agro. ¿Qué sucedió? Un año antes a la Revolución Francesa, es decir, un año antecitos, pues una helada echa a perder los principales cultivos en París, Francia, de trigo y cebada.
La revolución está ahí en París, muchachos, ¿eh? En París. Trigo y cebada. No hay trigo, no hay cebada. Por lo tanto, ante la escasez, ¿qué pasa con sus precios? Se incrementan. Y no solamente de estos productos, sino de todos sus derivados también. El pan, su precio se multiplica por un 9,000, 10,000%, muchachos. Ya, imagínense, 0.25, nuestra chaplita, ¿cuánto subiría? A unos 24, 25 soles, muchachos. Ya, qué terrible la crisis. Y no solamente del pan, sino de todos los derivados de estos productos. ¿El pueblo podrá pagar impuestos? No puede, ya no puede. Por eso que Francia no se puede recuperar. No se puede, ¿por qué? Porque el pueblo no puede pagar impuestos. Mientras el pueblo está así en la miseria, en la bruna, los nobles no. Los nobles son inconscientes, estos nobles, ¿ya? Despilfarran delante del pueblo. Es como cuando el Congreso decía, nosotros comemos caviar, nosotros comemos vino, tal cosa, cuando el Perú recién se estaba recuperando de la crisis, ¿cierto o no es cierto? Y en nuestra cara se lucían ellos, así igualito. Fiestas, muchachos, en el Palacio de Versalles. En una sola fiesta se despilfarraba tanto recurso que con ese recurso se podría alimentar a toda París por un año, muchachos. Toda París por un año, ¿ya? Despilfarraban, inconscientes. ¿Quién era la más grande despilfarradora? La esposa de Luis XVI, María Antonieta. Esta chiquita era austriaca, muchachos, ¿ya? Y la odiaban a esta mujer en Francia. Por eso la llamaban la austriaca, así en señal de desprecio, es austriaca, así es. María Antonieta era una jovencita muy inmadura, quería estar a la moda ella y pues gastaba en lujos, en collares, en vestidos, en peinados. Este era el peinado de moda, muchachos, o sea, este era el peinado de moda, ¿ya? El peinado tipo Mark Simpson, peinado tipo Thor, ¿ya? Acá se coloca alambres, a frutas, etcétera, etcétera. Era el peinado de moda, ¿ya? Y se costaba, pues, y costaba un montón, pues, este peinado, muchachos. Y ese peinaba varias veces al día. Al final no era con su dinero, era con el dinero del pueblo, muchachos, ¿ya? La gente la odiaba, tanto gastaba esta mujer que los ministros le ponen un apodo. La llaman Madame Déficit. ¿Por qué déficit? Porque, ¿qué significa déficit? Carencia, crisis, ¿no? Por culpa de esa mujer, Francia está en crisis, decía el pueblo. ¿Qué tal? ¿Por esa mujer, Francia está en crisis? No. Sabemos por qué Francia está en crisis, pero era una mujer inconsciente, ¿cierto? No, no inconsciente esta mujer, ¿ya? Luis XVI, hasta los 20 años, tenía una enfermedad en el órgano genital, muchachos, ¿ya? En sus genitales. Tenía una enfermedad, lo cual le prohibía cumplirle a su esposa, a María Antonieta, ya en el lecho le prohibía cumplirle. Así que, como no podía, María Antonieta, una jovencita muy enérgica, pues a esa edad tenía necesidades, y con los vecinos nobles, esta María Antonieta, con todos los nobles, de que le ponen un apodo también a esa chiquita, la llaman la zorra austriaca, así la llaman, ¿ya? ¿Por qué? Por sus romances. Ya, chiquitas, saluden a su maestraza, ¿ya? Bien, ¿por qué una persona se le pone tantos apodos? ¿Por qué? ¿Porque la quieren o porque la odian? La odian, pues, a esta, ¿ya? Bien, algo le pasará, supongo. Bien, entonces, Francia, económicamente, ¿cómo está? Crisis, hambruna, miseria, ¿qué tal? ¿Puede estallar una revolución o no? Sí. Díganme ustedes, ¿quiénes dieron las ideas para esta revolución? ¿Quién decía? Soberanía popular, ¿quién decía? Rousseau. ¿Quién decía separación de poderes? Montesquieu. ¿Quién decía libertad religiosa? Voltaire. ¿Quién decía derechos humanos, naturales? John Locke, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Vamos, ellos, ¿qué cosa les están dando a esta revolución? ¿Las piedras o las ideas? ¿Qué tipo de causa es la ilustración? Ideológica. Por eso que lo dijimos, pues, que con la ilustración sus ideas se van a hacer las grandes revoluciones, entre ellas la francesa, ¿ya? Bien, veamos una causa social. La ilustración ya lo sabemos, ya ni lo escribimos, ¿ya? Bien, en Francia había una sociedad estamental, muchachos, ¿ya? Estamental. Bien, una sociedad estamental es aquella donde solo hay dos sectores, privilegiados y no privilegiados, cerrada, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Bien,
¿Se acuerdan que en Francia, en la época feudal, también era así? Sí. Es decir, todavía esa sociedad estamental se está arrastrando desde la época feudal todavía. Hay tres estamentos en Francia, muchachos, ¿sí? Tres estamentos. Primer, segundo y tercer estado. El primer estado es el clero, segundo estado la nobleza y el tercer estado es el estado llano. Bien, se calcula que en Francia, antes de la revolución, había una población de 27 millones de habitantes. ¿Buena cantidad o no? 27 millones. De esos 27, el clero solo era un 1% nada más. La nobleza, un 2%. Y el estado llano, un 97%. Es decir, de cada 100 franceses, ¿solo cuántos gozaban de privilegios? Solo 3 nomás. Solo estos gozaban de privilegios. Si acá en el salón fuésemos 100, solo 1, 2, 3, los de acá, solo los 3 gozaríamos de privilegios. Y todos ustedes, los pobretones muertos de hambre serían para nosotros. La chusquedad. ¿Qué tal? ¿Les gusta esa diferencia o no? No. ¿Causa para una revolución? Sí, causa, ¿ya? Bien, mucha pobreza, pues, ¿ya? Dígame, ¿qué clase social dirige esta revolución? La burguesía. ¿Dónde está la burguesía? ¿Clero, nobleza o estado llano? Sí, está acá, en el estado llano. El estado llano se subdivide a su vez en 3. Pobres campesinos en el inferior, pobres artesanos en el medio. ¿Y la burguesía es pobre? No, es en la capa superior. ¿Qué quiere la burguesía? Poder. ¿Saben por qué la burguesía también lo dirige? Es que está molesta la burguesía también. Está molesta. ¿Por qué? Porque acá el campesino y el artesano no pueden pagar impuestos, están en la miseria. Clero y nobleza no quieren pagar impuestos, no quieren. Así que los únicos que pueden pagar impuestos, ¿quiénes son? Burgueses. ¿Y qué hace un Estado? Un Estado lo que hace es presionar a los que pagan impuestos. Como ellos pagan impuestos, hay que ponerle más impuestos para todo. Para todo, muchachos, ¿ya? Como en las 13 colonias, ¿se acuerdan o no se acuerdan, ya? Y estos están molestos, tantos impuestos, y van a aprovechar que estos de acá están en la miseria para llegar al poder. ¿Astutos o no astutos, ya? Bien, dirigieron. ¿Y para qué quieren llegar al poder? ¿Es que los burgueses pueden fijar precios a sus productos? No, pero quieren eso, quieren eso. Quieren llegar al poder para hacer normas que antes no podían ocupar cargos públicos. Y eso quieren ocupar cargos públicos para hacer leyes y establecer precios a sus productos, tener ese derecho y establecer salarios a sus trabajadores. En resumen, ¿qué quiere la burguesía? Quiere poder político para hacer cambios económicos. ¿La captaron o no la captaron? ¡Qué fácil hasta acá! ¿Estamos bien? ¿O nada? Bien. La Revolución Francesa, para su mejor estudio, lo dividimos en 3 etapas. En 3 etapas. ¿Cuáles son ellas? La monarquía, la república y el imperio, muchachos. ¿Sí? Monarquía, república y el imperio. El imperio. La monarquía, a su vez, se subdivide en 4 subetapas todavía. En 4 subetapas. ¿Cuáles son esas 4 subetapas? Correcto, los chicos que se acuerdan, correcto, correcto, ¿ya? Y los que no pueden agarrar sus libros, sus cuadernitos y decirlo al profesor, que yo lo voy a apuntar. A ver, 1, los estados generales, ¿ya? Estados generales. 2, la Asamblea Nacional, Asamblea Nacional. 3, la Asamblea Constituyente, y 4, la Asamblea Legislativa, ¿ya? Bien, empezamos. La primera se llama los Estados Generales. ¿Qué son los Estados Generales? Llamamos Estados Generales a la reunión en general de los representantes de los 3 estados. ¿Dónde se reúnen en general los representantes de todo el Perú? ¿Dónde se reúnen? De Ayacucho, de Lima, de Loreto, de Arequipa. ¿Dónde se reúnen? En el Congreso. Este es el Congreso francés, muchachos. Ya es el Congreso francés. Pero en Europa no se le llama Congreso, se le llama Parlamento, es el término correcto, ¿ya?
Es decir, los Estados Generales es el Parlamento francés. ¿Y dónde se reunía, profesor, ese Parlamento? En el Palacio de Versalles. Yo pensé que el Palacio de Versalles solamente era la vivienda del rey. No. Es tan grande el Palacio de Versalles que no solamente el rey vive, sino muchos ministros también viven acá, muchos ministros. Y también es tan grande que el mismo Congreso está ahí en el Palacio de Versalles. Ahí se reunían. Pero, ¿quién convoca esta reunión? ¿Quién la convoca? La convoca el rey de Francia para superar la crisis. El rey de Francia, Luis XVI. Pero él es un pelmazo. ¿Cómo así se le ocurre a él? Si es un pelmazo. Es que le sugieren a él, pues, ¿ya? ¿Quién le sugiere? Su ministro de finanzas, Jacques Necker, muchachos, ¿ya? Jacques Necker, así es, ¿ya? Necker es un ministro liberal, es un ministro ilustrado, muchachos, Necker, ¿ya? Necker es el que le dice, mi señor, tiene que convocar esta reunión y llamar a los Estados Generales, tiene que convocarlo. Y así, el rey Luis XVI la convocará, pues, ¿ya? La convocará. Necker la convoca. No, la sugiere y el rey la convoca. ¿Para qué voy a convocar Necker a esta reunión? Dice el rey, pues mis señores, la única manera de superar la crisis fiscal, es decir, su objetivo era superar la crisis fiscal, ¿ya? Superar la crisis fiscal. Pero Necker, ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo vamos a superar la crisis? Le dice, pues, ¿no? La única forma de superar la crisis es ampliando los impuestos. Si yo te digo que la única forma de superar es ampliando los impuestos, ¿qué entiendes? Aumentar. ¿A quién? ¿A quién? Pues, ¿a quién? Al Estado llano, al burgués, a todos ellos, ¿cierto o no cierto? Y el rey Luis XVI también comprendió eso. Necker, ¿cómo vamos a aumentar los impuestos a esta gente si no pueden pagar impuestos? No, mi señor, usted se equivoca. Cuando me refiero a ampliar los impuestos, me refiero a que no solo ellos deben pagar los impuestos, sino todos estos de acá también tienen que tributar, ampliar el cobro de impuestos a estos sectores más. O sea, ¿cuándo habían pagado impuestos el clero y la nobleza? Nunca. Pero ahora era la única forma de superar esta crisis fiscal. Era la única forma, ¿ya? Bien. Pero ¿quién iba a decidir si estos también iban a tributar o no? Era la reunión, era la asamblea. Precisamente para eso era la reunión. Para que ellos digan, ya, sí, está bien que paguemos impuestos. O quizá digan, no estamos dispuestos a pagar impuestos. ¿Dónde se iba a decidir eso? En votación, muchachos, en votación. Estos son los estados generales. Ahí están los representantes del primer estado, segundo estado y tercer estado, ¿ya? Bien, clero, nobleza, estado, ya. ¿Cuántos representantes enviaba el clero? 300. La nobleza, 300. ¿Y cuántos representantes enviaba el tercer estado? 600, lo justo. ¿Por qué tantos enviaban representantes? Porque eran más naturalmente, ¿cierto o no? Bien, pero ¿cómo se solucionaba? ¿Cómo se tomaba cualquier decisión en Francia? Democráticamente, por votación, es decir, votaban. Era democrático, democrática Francia. Qué bueno, qué moderna Francia. Pero el problema es que la votación no era como hoy en día. La votación era por estamento, muchachos. Es decir, de los 300 representantes del clero, solo salía un voto nada más. De los 300 de la nobleza, un votito nada más. Y de estos, por más que eran 600, un solo voto nada más, muchachos. ¿Ya? Es decir, por las puras son 600, aunque sea podría ir mil miembros, pero al final solo salía un voto nada más, ¿ya? Bien, y siempre tres votos decidían cualquier toma de decisión. ¿Y quiénes siempre estaban aliados? Clero y nobleza. ¿Qué tal? ¿Querrán pagar impuestos ellos? Van a decir que no, pues, muchachos, ¿ya? Y al final ellos van a seguir pagando impuestos. Sin embargo, los miembros del tercer estado se fueron con una idea. ¿Qué pasa si la votación no fuese por estamento, sino por persona? ¿Qué tal? ¿Los miembros del tercer estado tendríamos chance para ganar o para empatar? Hasta para ganar. ¿Por qué? Porque no todos los miembros del clero y la nobleza eran malos. Uno que otro era consciente y basta con un votito de cualquiera de ellos para ganaríamos, ¿cierto o no cierto? Y eso le propusieron al rey Luis XVI. Mi señor Luis XVI, hay que cambiar la votación, que no sea por estamento, que sea por persona. ¿Saben qué, señores? Ustedes están acá de invitados, ¿eh? Ustedes no pueden cambiar las reglas, ustedes no sean caprichosos. Hay que seguir las reglas como son.
insistieron los miembros del tercer estado, queremos cambiar el sistema de votación. ¿Saben qué? Con ustedes ni siquiera se puede conversar. ¿Saben qué, señores? Váyanse de acá. Los expulsa. Es decir, ¿cómo terminó esta reunión llamada Estados Generales? ¿En éxito o en fracaso? Esta reunión fracasó. Fracasó. ¿Por qué fracasó? Por el tema del voto, muchachos. O sea, por el tema del voto. Los miembros del tercer estado expulsados están molestísimos, están molestos y se van a reunir. Pero, profesor, ¿dónde? Si los han expulsado del Palacio de Versalles. Es que adyacente al Palacio de Versalles, es decir, más allácito, había una sala donde la nobleza acostumbraba a jugar un juego raro. Se le conoce como la sala del juego de la pelota. De la pelota, así es, ¿sí? Bien, era una sala que le pertenecía a la nobleza, pero como estaba libre, los miembros del tercer estado, ¡pra!, se van a meter acá. El rey mandó desalojar y los guardias, imagínense que nosotros nos cerrásemos, ¿no? Y los guardias tocaron las puertas, ¡salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! Esa sala no les pertenece. Pues que dijeron los miembros del tercer estado, de acá solo nos van a sacar a punta de bayoneta, decían, ¿ya? ¿Qué es una bayoneta? Es un arma antigua, muchachos, ya que tiene un cuchillo en la punta por si se acaba la pólvora y no podemos disparar, con eso luchamos, ¿ya? Solo nos sacan a punta de bayoneta, dijeron los miembros del tercer estado. Los guardias escucharon eso y se fueron a buscar bayonetas esos guardias de acá. Y mientras volvían, los miembros del tercer estado se hacen llamar así, la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque la decisión que van a tomar acá es para el bienestar de toda la nación, no como acá. Las decisiones solamente eran para estos dos sectores, acá para toda la nación, de su nombre. Y acá, hasta que vengan los guardias, los miembros del tercer estado se pusieron de pie, hicieron un juramento. A ese juramento se le llama el juramento de la sala del juego de la pelota. ¿En qué consistió ese juramento? Antes de que vengan los guardias, se pusieron de pie toditos y levantaron la mano como si se tratase de los antiguos romanos, muchachos. Imagínense presenciar ese hecho histórico, toditos levantando la mano así, y prometieron no separarse y mantenerse unidos hasta darle a Francia una constitución. Una constitución, así es. ¿Qué tipo de constitución quieren? ¿Una tradicional o una liberal? Liberal, naturalmente, inspirado en los Estados Unidos, así es. Bien, dígame, ¿qué quieren los franceses? ¿Quieren conformarse con el régimen que les ha tocado o quieren cambiar Francia? ¿Quieren cambiarla, cierto? ¿O no quieren una nueva Francia? Y pues no hay marcha atrás. Entonces, ¿por qué es importante ese juramento? Porque con esto se inicia la revolución. Es el inicio de la revolución. Ya sabemos, ¿con qué se inicia la revolución? Con el juramento de la sala del juego de la pelota, muchachos. ¿Ya por qué? Porque ya están iniciando la era del cambio. Bien, ahora, como ellos van a redactar una constitución, ¿cómo se llama esa sala donde redactan una constitución? ¿Asamblea Constituyente, claro o no? A esa reunión de especialistas que van a redactar una constitución se le llama Asamblea Constituyente. ¿Qué resultado se obtiene de una? Pues una constitución, pues. ¿Pero redactar una constitución es sencilla? Para nada. Tú tienes que saber redactar una constitución, los especialistas tienen que hacerlo, redactando normas de tal manera que una norma sea concordante con otra, que una norma no vulnere a la otra, tiene que ser concordante, ¿ya? Bien, es decir, se demora hacer una constitución y mientras están haciéndolo, suceden muchos hechos acá en ese lapso. Uno de esos hechos va a ser la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla, muchachos, ¿qué es la Bastilla? La Bastilla es un ex castillo, ya jóvenes, es un ex castillo, pero que estaba siendo utilizado como una prisión, como una prisión. Imagínense utilizar un ex castillo como una prisión, qué terrible sería vivir ahí. Bien, como una prisión ahora, muchachos, ¿ya? La Bastilla es un símbolo, esta Bastilla, muchachos. Es un símbolo la Bastilla. ¿Qué simboliza la Bastilla? La Bastilla, como es un ex castillo, sus paredes son poderosas. Poderosa como el rey, es abusiva como el rey, es inútil como el rey. Por lo tanto, ¿qué simboliza la Bastilla?
al absolutismo y al antiguo régimen, al antiguo régimen. ¿Qué tal nuestro obelisco de la Pampa de Ayacucho? ¿Es un símbolo? ¿Qué simboliza? Los 44 años de lucha por la emancipación e independencia. ¿Qué tal la gente al pasar por el obelisco? ¿La gente la quiere o la odia? Al obelisco, la quiere. Pero la gente sentía todo lo contrario por la Bastilla. La odiaba, muchachos. Ya la odiaba a la Bastilla. Bien, ¿por qué tomaron la Bastilla, profesor, esta gente, el pueblo? ¿Por qué la toma? ¿Qué cosa quiere? Armas. Quiere la pólvora, muchachos. Ya. Y la van a tomar, sí, ¿quién? Toda París. No olvidarse, ¿dónde está ya la Revolución Francesa? ¿En Huamanga o en París? París, naturalmente, pues su capital. Toda París la toma, toda la población. Pero en eso se infiltra un grupo radical. Siempre hay grupos que se van a infiltrar, muchachos. Ese grupo radical se llamaban así, los sans-culottes. Se escribe sans-culottes, ¿ya? Se pronuncia los sans-culottes. ¿Qué significa sans-culottes? Los sin calzones. ¿Por qué se llamaban sin calzones? ¿No tenían calzones? Pues no, no tenían calzones, muchachos. ¿Eh? ¿Qué es un calzón? Un calzón es un bombacho, símbolo de la nobleza francesa. ¿Ustedes han visto los trajes de los franceses antiguos? Una bombacha y panties abajo, ¿han visto o no? Pues esa bombacha la utilizaban los nobles y costaba muchísimo. Y estos, como eran pobres los sans-culottes, no usaban eso, utilizaban pantalones largos nada más, ¿ya? Es que son pobres los sans-culottes. De ahí su nombre, sin calzones, ¿ya? Son pobres, su camisa hueco, hueco, su pantalón hueco, hueco. Tú los mirabas correr, por atrás los veías y se les miraban sus culotes de estos de acá. Los sans-culottes aprovecharon y saquearon. Es decir, ellos aprovecharon para hacer saqueos, saqueos en toda la ciudad. Así como el año pasado en la toma del aeropuerto, habían grupos que se infiltraron y saquearon, ¿o no? Igualito, igualito, muchachos, ya, igualito. Los sans-culottes, pero son radicales eso de acá. Y tomaron la Bastilla, todos, incluidos los sans-culottes. No se sabe de dónde, pero sacaron cañones y bombardearon la Bastilla, la destrozaron la puerta, muchachos, ¿ya? Y empezaron a golpear a los guardias. Y los guardias tanto fueron golpeados que gritaban, mejor mátennos. Y con confianza los mataron a los guardias también, ¿ya? Bien. Robaron la pólvora, muchachos, ¿ya? Robaron las armas también. Y a los guardias, a los cadáveres los decapitaron. Le cortaron desde el cuello la cabeza y como habían llevado lanzas, habían llevado lanzas, la clavaron las lanzas ahí en los cuellos decapitados y las pasearon de esta forma. Y como hubo mucha sangre en la Bastilla, en la toma, con esa sangre empezaron a pintar las paredes. Libertad, igualdad y fraternidad. Lema de la revolución. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fraternidad. Estos sans-culottes, esta gente está siendo fraterno con la familia del soldado que han matado. ¿Con los soldados que solo cumplen su función están siendo fraternos? No, qué contradictorio es una revolución, ¿no? Qué contradictorio es, ¿ya? Bien, ¿por qué es importante la Bastilla? Es un símbolo, muchachos. Es el símbolo de la revolución. Es el símbolo. ¿Qué simboliza? El poder del pueblo estableciendo un nuevo régimen y terminando un antiguo régimen que no le es de su agrado. Recuerden que al final el gobierno viene de dónde. Del pueblo, es decir, el pueblo determina quién es el que le va a gobernar. El pueblo derrumba la Bastilla, es decir, derrumba el antiguo régimen y en su lugar va a instaurar un nuevo régimen. Es decir, ¿qué es la toma de la Bastilla? Es el símbolo de la revolución, muchachos, ¿sí? ¿Por qué? Porque simboliza el poder del pueblo para establecer un nuevo régimen. ¿La captaron o no la captaron? A ver, otra vez te pregunto, ¿con qué se inicia la revolución? Con el juramento. ¿Y qué es la toma de la Bastilla? El símbolo de la revolución, muchachos. El símbolo. ¿La captaron o no? ¿O nada? Bien, otro de los hechos que ocurren acá es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué es esto? Es el máximo logro de toda la revolución, ¿eh? Es el máximo logro de toda la revolución. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bien, explico. En la Revolución Francesa se consiguieron muchos logros. Uno de esos logros es la educación gratuita.
Es la educación gratuita. ¿La mayoría de los que estamos acá venimos de un colegio público o no? Sí, la mayoría. ¿Qué tal? ¿Pagan pensiones mensuales? No pagan pensiones mensuales, ¿ya? ¿En una universidad estatal pagarán pensiones mensuales? Tampoco. ¿Dónde se ha conseguido ese derecho a la educación gratuita? En la Revolución Francesa. ¿Para qué? ¿Para qué se ha conseguido? Para que gente sin dinero, como el pueblo, tengamos derecho a la educación y con eso el progreso. Tener casi las mismas oportunidades que la gente que sí tiene dinero, ¿cierto o no? ¿Qué tal? ¿Es un buen logro entonces la educación gratuita? Sí. Así como eso hay muchos, pero este es el más grande logro. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué cosa es? Es un documento, ¿ya? Es un documento previo a la Constitución y en sus 17 artículos señala todos los derechos que todo Estado debe reconocer de su gente. Primer artículo, que todas las personas nacemos libres, iguales y nos mantenemos así en el tiempo. Segundo artículo, que todas las personas gozamos de derechos naturales a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad. Tercer artículo, que todo Estado está en la obligación de reconocer y proteger esos derechos a todos sus ciudadanos. Cuarto, quinto y así hasta el 17avo articulado, muchachos, ¿ya? Bien, ¿qué pasa si un Estado no reconocería y protegería estos derechos en su Estado? ¿Qué pasaría en ese Estado? Una anarquía, un caos. Acá a todos los varones los mataría y no pasaría nada sin esos derechos, ¿ya? A las chiquitas aseada y no pasaría nada, no pasaría nada. Por lo tanto, ¿cómo así tú te sientes tranquilo en la calle caminando, sabiendo que si te pasa algo, el Estado va a hacer justicia? Pues gracias a estos derechos. ¿Es cualquier logro o es el máximo? Máximo logro nuestros derechos, la protección de ellas, muchachos. Otro hecho que va a suceder acá es el intento de huida del rey. Es intento de la huida del rey, del rey. Bien, ¿los reyes dónde vivían? ¿En París o en Versalles? Sí, ¿y por qué no viven en París, profesor, que es la capital de Francia? ¿Por qué no viven ahí? Es que yo, el rey, ¿qué voy a vivir en París si esa gente apesta? Ahí están los mercados, ahí hay mucha huida. ¿Qué voy a vivir yo ahí? Por eso que el rey vive en Versalles, pues, muchachos, ¿ya? Versalles está a unos 13 kilómetros de París, una distancia de Huamanga a Piquimachay. A Piquimachay, cerquita, cerquita de 13 kilómetros, ¿ya? Y como no hacían nada los reyes, la gente los trae. Hay que traerlo a París para que vean lo que estamos pasando. Y los trajeron a pie. Imagínense hacer caminar a los reyes desde Piquimachay hasta Huamanga a pie, muchachos, ¿ya? Y los van a encerrar en un palacio en París, más pequeñito. Este palacio se llama el Palacio de las Tullerías. El Palacio de las Tullerías, ¿ya? Es un palacio bonito, sí, pero pequeño, pequeño, ¿ya? Bien, dígame, ¿a los reyes aún lo respetan la gente? ¿Ya no? ¿Y qué puede pasar si tu rey no cumples una demanda de esta gente? ¿Qué te puede pasar? Hasta te pueden matar. Por lo tanto, María Antonieta, que es más astuta, ella decide escapar a sus tierras. ¿De dónde es María? De Austria, muchachos, ¿ya? De Austria. Decide escapar disfrazada, su esposo también disfrazado, sus hijos también disfrazados, querían llegar a Austria. ¿Lo consiguen? Casi, muchachos. En las fronteras serán capturados. Faltaba poquito para llegar a Austria, 40 kilómetros, más o menos de acá a Huanta. Faltaba poquito nada más, ya, muchachos. Un día de viaje y listo, ¿ya? Pero se hacen descubrir. Ellos tienen la culpa, pues bajan en el mercado, los reyes, toman jugo, especial todavía, de acá. Habían escapado en el coche real todavía, pues se hacen descubrir que creo que estos son los reyes, lo capturaron y lo devolvieron a París. ¿A qué palacio otra vez? Tullerías. Palacio sí, pero sería como su prisión ya. Qué mala suerte para los reyes, ¿por qué? Porque ellos intentaron huir en una época donde se había promulgado una ley. Todo aquel que intente huir de Francia durante la Revolución será considerado un traidor a la Revolución. Y todo traidor en cualquier lugar del planeta, ¿cómo terminará? Claro, ¿cierto o no es cierto? Es que la traición es el peor pecado, pues, muchachos. ¿Qué le pasará a los reyes? Ya veremos, ¿ya? Y finalmente, se promulga lo que querían, la Constitución. Muchachos, ¿es la primera Constitución liberal de la historia? ¿Cuál es la primera? De las 13 colonias, los Estados Unidos, y esta es la segunda, ¿ya? Pero con la diferencia
de que los Estados Unidos, ¿qué forma de gobierno van a elegir? Una república federal sin rey, ¿cierto o no cierto? Ya una república. Pero los franceses van a elegir otra forma de gobierno liberal, van a elegir una monarquía parlamentaria. Una monarquía constitucional, pues sea constitucional, constitucional, así es. ¿Sí? Bien, ¿por qué se llama monarquía constitucional? Porque la constitución tiene más poder que el rey. Hay un monarca, sí, pero es pura apariencia, es una imagen, es un adorno nada más el rey, es un adorno. ¿Por qué? ¿Quién tiene el verdadero poder? La constitución. Yo soy rey, pero no voy a poder hacer nada si en la constitución no lo tiene establecido, muchachos. ¿Qué tal? ¿El rey todavía tiene el poder absoluto como antes? No. Ya no. Dígame, ¿con qué se acaba el absolutismo en Europa, en Francia? ¿Con qué se acaba? Con la constitución. Con esto se acaba. Pues. Por eso que esta etapa no se llama monarquía. Se llama monarquía constitucional porque eligieron esa forma de gobierno, muchachos. ¿Ya? ¿La captaron o no la captaron? Bien, monarquía constitucional. Y como ya tienen su constitución, pues ahora ellos, ¿cómo se van a hacer llamar? La Asamblea Legislativa. Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es un parlamento, como nuestro Congreso. Es un parlamento, muchachos. ¿Sí? Es un parlamento, un parlamento. ¿Quiénes van a la Asamblea Legislativa? Los representantes de toda Francia, de toda Francia. Políticos de toda Francia. Los políticos. Pero todavía no hay partidos acá, son políticos nada más. Pero con los años y los años, va empezando la discriminación. Los políticos que representaban a los poderosos se reunían a ese lado, al lado derecho. Y los políticos que representaban a los sectores inferiores, así discriminados. Ah, entonces nosotros hay que reunirnos acá, así. Todos los días, parecen niños, muchachos, ¿ya? Ah, nosotros acá, Surgiendo las denominaciones, partidos políticos de derecha e izquierda, que hasta hoy se emplea la terminología o no. Sí, acá surgen los partidos políticos, ¿sí? Bien, dos partidos políticos nos interesan, uno de derecha, otro de izquierda, ¿ya? Vamos, un partido de derecha. Representan los intereses de la gran burguesía, y de izquierda representan los intereses de la pequeña burguesía y del pueblo, ¿ya? ¿Quiénes son la gran burguesía hoy en el Perú? Las grandes empresas. Yo empiezo, por ejemplo, Gloria. ¿Ustedes? Aje. ¿Qué más? Alicorp. ¿Son grandes empresas o no? Sí, es la gran burguesía. ¿Y la pequeña burguesía? La academia, por ejemplo, muchachos. ¿Ven esas pequeñas constructoritas al costado? Pequeña burguesía, ¿ya? ¿Ven la pequeña clínica que hay abajo? Pues, pequeña burguesía. Y tú también, cuando te titules, cuando seas profesional, claro, si es que no te duermes, cuando seas profesional, pues vas a pertenecer a la pequeña burguesía, ¿ya? Bien, entonces, la izquierda representa a la pequeña burguesía y también al pueblo, ¿ya? Dígame, partidos hoy en día en el Perú que sean de la derecha. Okay. Ya, naranjita. ¿Qué, y de izquierda? Ya, pero esa izquierda es un chiste, pero no importa, es un ejemplo, ya, es repapsito también, ya no importa, ya. Bien, acá entonces surgen partidos políticos que defienden a esas grandes empresas, por ejemplo, de derecha, ¿cuál es ese partido político? Los girondinos, y de izquierda, jacobinos. Yo sé que hay más partidos políticos, no nos interesan, nos interesan estos de acá. Girondinos se llaman así porque la mayoría de los representantes vienen de una provincia llamada La Gironda, de ahí su nombre, girondinos. Y jacobinos se llaman así porque tenían su sede donde se reunían. Esa sede se llama así, Saint-Jacques, una calle, se llamaba Saint-Jacques, San Jacobo. De ahí su nombre, jacobinos. Bien, los girondinos son representantes de la gran burguesía, de las grandes empresas. Dime, ¿ellos estarán a favor o en contra de un cambio radical? En contra. ¿Por qué no quieren un cambio radical? Porque van a perderlo todo. Imagínate a la empresa Gloria decir, ya hay que empezar de cero.
perderían sus empresas, sus capitales, sus tierras. Loco, ¿cierto o no cierto? Ni loco. Entonces, ¿qué dicen los girondinos? ¿Saben qué, señores? No hay que hacer un cambio radical. Hay que hacer ciertos cambios nada más. No estamos tan mal. Por eso que ellos, ¿qué tipo de cambio quieren? Moderado. Por eso se le llaman moderados. Moderados, ¿ya? En cambio, los jacobinos están en la bancarrota. En la bancarrota, ¿qué tipo de cambio quieren? Radical. Es decir, un cambio total. Cambio total. A ver si la captaron. Dígame los nombres de los partidos políticos. ¿Cuáles son? En orden, en orden. ¿Cuáles son? Vamos, girondinos. Izquierda, derecha. Derecha. Moderados, radicales. Moderados. ¿Representan los intereses de quién? De la gran burguesía. Vamos, jacobinos. Izquierda o derecha. Izquierda. Moderados, radicales. Moderados. ¿Representan los intereses de quién? De la baja, de la pequeña burguesía y también del pueblo. Bien, nos interesa algo más los radicales jacobinos. ¿Quién es su líder? Robespierre. Su líder es Robespierre, muchachos. Robespierre tiene un apodo. Se le apoda el incorruptible. Era bueno en un principio Robespierre. El incorruptible a sus ideales. Era bueno. Bien, Robespierre es el dueño de tres talentos que es muy difícil combinar en una persona, muchachos. Es muy difícil. Robespierre, este es el mejor orador de toda Francia. Con su oratoria se gana el cariño de masas, de masas. ¿Ya? Robespierre es un gran político sagaz. Conversa con un político y te va a enamorar, no de sentimientos, sino de ideología. De ideología. Y Robespierre es un abogado sagaz también, muchachos. ¿Sí? Abogado, sabe qué hacer, sabe qué no hacer. Tres talentos en un solo sujeto, ese Robespierre. Muchachos, los reyes, Luis XVI, María Antonieta. ¿Dónde están? En las Tullerías, ¿ya? Le escriben una carta al rey de Austria y de Prusia. ¿Saben qué, señores? Si ustedes no nos ayudan, ustedes van a terminar igual que nosotros o hasta peor. Hasta peor. ¿Qué tal? ¿Tenían razón los reyes o no? Sí. Así que Austria y Prusia, ¿qué se van a hacer? Se van a unir. ¿Para qué? Para terminar con esta ideología liberal que se está expandiendo. Es decir, nace la primera coalición. ¿Qué es una coalición? Es una unión político-militar absoluta en contra de la revolución. Si te diste cuenta, la revolución no solo está dentro de Francia, sino fuera también contra las monarquías. Y muchas batallas se darán pues contra esas. Una de ellas es esta batalla. La batalla de Valmy, muchachos. ¿Sí? La batalla de Valmy. ¿Quiénes se enfrentan en Valmy? Se enfrentan Francia contra la primera coalición. ¿Quiénes son la primera coalición? ¿Chile? Austria y Prusia. A ellos les ha escrito la carta, pues ya, Austria y Prusia. ¿Quién vence en Valmy? ¿Francia o Austria o Prusia? Francia, pues muchachos, Francia, así es ya. Dígame, ¿qué hubiera pasado si en Valmy Francia caía? Se acabó la revolución. ¿Y cómo sería Europa hoy en día? Absoluta. ¿Qué sería de América hoy en día? Absolutista. Es decir, Valmy es una de las top 10 batallas más importantes de la historia, top 10 batallas más importantes de la historia, porque cambia el curso de la historia, muchachos. ¿Ya? Bien, en Valmy, felizmente ganaron los franceses y con eso la revolución proseguirá, proseguirá. Bien, pero ganaron gracias a un himno. ¿Cómo se llama ese himno? La Marsellesa. Vamos, te pregunto, ¿cuál es el himno más hermoso del planeta? Te voy a dar una segunda oportunidad. Si a los chilenos les hubiera preguntado esto, que me hubieran dicho a ellos sin titubear ni nada. El himno más hermoso es el himno nacional chileno, profesor, me hubieran dicho, ¿ya? A ver, a ti te voy a dar una segunda oportunidad. ¿Cuál es el himno más hermoso del planeta? La nacional peruana, pues. ¿Y por qué, profesor, dicen que la Marsellesa es el himno más hermoso? Es un mito que se ha difundido de boca en boca sin ni siquiera replantearla, ¿ya? Bien, es un mito, muchachos, ¿ya? Alguien lo escucha y los demás lo han repetido como lorito, ¿ya? ¿La Marsellesa es el himno más hermoso del planeta? Sí, pero para los franceses, ¿ya? Para nosotros, no, pues, ¿ya? Bien, pero sus letras sí son profundas. Sus letras dicen lo siguiente: hermano francés, coge esas armas y expulsemos a esa sangre sucia que ha invadido nuestras tierras, que está lastimando a nuestros hermanos para buscar nuestra libertad.
Uy, si tú escuchases esas letras de la Marsellesa, tanto nacionalismo te genera que te darían ganas de recuperar Arica, Tarapacá, el Huáscar seguramente, muchachos, ¿ya? Fuertes sus letras, ¿ya? La gente se entera que los reyes eran los que le habían solicitado ayuda a estos dos de acá y la gente está molesta, quiere matar a los reyes, pero no los matan, solo le suprimen sus títulos nobiliarios nada más. Es decir, el rey ya no es rey, será el ciudadano Luis y punto. La reina María Antonieta es la ciudadana María y punto. Es decir, tan molestos están que suprimieron la monarquía, ya no hay monarquía, por eso se va a instaurar la República. ¿La captaron o no la captaron? Bien, vamos a ver, muchachos. ¿Eh? Dígame, ¿en qué etapa sucede el problema del voto? ¿Cuál? Estados Generales. ¿En qué etapa se da el juramento? ¿En qué etapa se da la toma de la Bastilla? Constituyente. ¿Dónde surgen los partidos políticos? ¿Con qué se inicia la revolución? Juramento. ¿Qué es la toma de la Bastilla? El símbolo de la revolución. Ya te creo. ¿Cómo se llama esa etapa? Esa etapa donde se reúnen los representantes de los tres estamentos. Estados Generales. Vamos, ¿para qué se la convoca? Correcto, para superar la crisis fiscal. ¿Cómo? Ya, claro, con una reforma tributaria ampliando los impuestos. Listo, qué fácil, qué fácil. Bien, la República, muchachos, a su vez se subdivide todavía en tres etapas. ¿Eh? Esta República se subdivide en tres etapas. ¿Cómo nos recordamos de esas tres etapas? Así nos vamos a recordar, ¿ya? Así. Así nos recordamos. Código. Así nos vamos a recordar, ¿ya? Código. ¿Por qué código? Code la Convención Nacional. Code la Convención Nacional. Nacional. Di del directorio. Di del directorio. Y code el consulado. Code el consulado. Lo practicamos, muchachos. Las tres etapas, ¿cómo se acuerdan? Mejor se mueren. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, muchachos? Ya, ¿cuáles? Comisión Nacional, Directorio, Consulado. Correcto, correcto. Bien, ¿qué es la Convención Nacional? ¿Qué es la Convención Nacional? La Convención Nacional es la reunión de los representantes de Francia, es decir, es un parlamento, es un parlamento. Y en ese parlamento siguen los mismos partidos políticos, muchachos, ¿eh? Siguen estos de acá, siguen acá, con la peculiaridad de que en la Convención Nacional, si es que ese parlamento le daba el voto de confianza a un partido político, ese partido es el que gobernaba Francia. Por ejemplo, si nuestro Congreso tendría ese poder, si nuestro Congreso sea la Convención Nacional, si el Congreso le diese el voto de confianza al FREPAP, ¿quién gobernaría el Perú? FREPAP, ese poder tiene la Convención Nacional. Si el Congreso le daría el voto de confianza a Fuerza Popular, ¿quién gobernaría el popular? El pueblo peruano, ¿quién gobernaría? Fuerza Popular, así es, ¿ya? Bien, bien, bien. Están contagiando, ¿ah? ¿Eh? Están contagiando su desánimo. Bien, vamos, la Convención Nacional, ¿a quién le da el voto de confianza? Primero le da el voto de confianza a los girondinos, pero con el tiempo, ¿a quién le da el voto de confianza? A los jacobinos, a los jacobinos. Por eso que esta etapa se subdivide en dos, etapa girondina y etapa jacobina. Vamos, primero los girondinos, te pregunto, girondinos, izquierda, derecha. Derecha. Pensando a otra vez, girondinos, izquierda o derecha. Listo, otra vez, concentrado, chiquita, concentrado. Vamos, girondino, izquierda o derecha. Derecha. Moderados radicales. Moderado. ¿Representan los intereses de quién? Moderado. De la gran burguesía. Y los girondinos en el poder tienen una decisión que tomar muy difícil. ¿Cuál es esa decisión? Si ejecutar o no al rey, pues muchachos, ¿ya? Vamos, ¿qué tal? ¿Ustedes matarían al rey? Sí. Y ellos decidieron sí, ejecutar al rey. No por una mayoría, no, sino por una minoría simple. No todos estaban a favor de matar al rey.
Pero al final se decidió que sí, ejecutar al rey. Pero ¿qué delito ha cometido el rey, profesor? Traición a la revolución, pues muchachos, ya, traición a la revolución. Y lo van a ejecutar mediante este aparatito, la guillotina. La guillotina, así es, ¿sí? La guillotina es un arma de la ilustración, ¿ah? ¿Eh? Arma de la ilustración. ¿Por qué? Porque la guillotina, así como toda persona tiene derecho a una vida digna, la guillotina te da derecho a una muerte digna. La guillotina tiene un filo tan, tan agudo, este filo, así es, pero a medida que va subiendo, la cuchilla se va haciendo robusta y cuando cae te da una muerte rápida. Nosotros teníamos que colocar, meter la cabecita y el cuellito de acá naturalmente, de acá. Teníamos que meter, caer la cuchilla y ¡za! Era una muerte rápida e indolora. ¿Qué significa indolora? Sin dolor. Bueno, por lo menos hasta ahora nadie se ha quejado. Nadie se ha quejado, ¿ya? Indolora, indolora. Acá colocaban la canastita para que la cabeza ¡pra! Caiga acá, muchachos, ya, caiga ahí. Bien, ¿dónde te ejecutaban? En la plaza central, en el, ahí al lado del pueblo. El pueblo está disfrutando de tu ejecución. El pueblo no te va a ayudar, al contrario, disfruta. Y de hecho, disfrutaba cuando la gente decía, perdóneme, no, no me maten. Cuando se quebraban ahí, la gente disfrutaba, muchachos. O sea, ese cobarde decían, pues, ¿no? Claro, como él no lo están matando, ¿no? Bien, y la cuchilla caía tan rápido caía la cuchilla, que a veces de algunos su cuello era delgado, que la cuchilla generaba una muerte tan rápida y violenta que la cabeza ¡pra! Salía disparado más allá de la canasta, ¿ya? Y llegaba donde el pueblo está observando, ahí, delante, la cabeza decapitada. Y era una muerte tan rápida que la cabeza no se daba cuenta que ya había muerto ya y seguía pestañeando. Mirando de unos 10 a 15 segundos, muchachos, ¿ya? Y ahí recién perdía la conciencia porque se había desangrado. Y su cuerpo estaba acá, de esta forma, aún con reacciones de sus nervios, muchachos, ¿ya? Bien, así a Luis XVI le cortaron la cabellera en señal de humillación, pues le amarraron, le colocaron la cabeza, cae la cuchilla y ¡zas! Cae acá. En la canasta, la agarraron de la cabeza decapitada de Luis XVI y le exhibieron al pueblo. Han ejecutado a un rey. ¿Qué tal? ¿Fue una buena o una mala decisión? Si ustedes fuesen los reyes de Europa y se han enterado que a un rey, colega suyo, lo han matado en Francia, esta ideología, ¿qué pensarán? Que si no hacen nada, pues esta ideología se va a irradiar y les va a pasar lo mismo o no. Entonces, si antes Francia estaba en guerra con Austria y Prusia, ahora toda Europa le declara la guerra a Francia. ¿Fue una buena o una mala decisión matarlo? Mala, porque ha incrementado la guerra, pues más problemas, pues ya. Por eso que ahora, ¿quiénes juran dar solución a eso? Jacobinos, muchachos. Nosotros vamos a solucionar esto. Y le dan la confianza a los jacobinos. Vamos, jacobinos, izquierda, derecha. Izquierda. Moderados, radicales. Radicales. ¿Representan los intereses de quién? De la pequeña burguesía y también del pueblo, su líder. Robespierre, vamos, ¿qué apodo tiene? Vamos, ¿qué oficios tiene? Colaborador de política. Claro, pues ya. Y este en el poder se corrompe, muchachos. Ya, incorruptible se corrompe, ya. Y como es abogado, hace leyes desproporcionales para Francia. Imagínense, un demente haciendo leyes desproporcionales para un Estado, pobre Estado, ¿ya? Y así emite una ley, la ley del sospechoso. ¿En qué consiste esa ley? Si usted, amigo mío, francés, parisino, conoce de alguien que es sospechoso de atentar contra la revolución, denuncia lo que lo vamos a procesar y sentenciar. Pero Robespierre, no tengo pruebas, ¿no entiendes? Basta que sospeches nada más. Y con esto, ¿qué va a hacer el pueblo? ¿Justicia o venganza? Venganza. Esos miembros del clero en la iglesia estaban hablando mal de nosotros. Entonces, hay que denunciarlos porque son enemigos. Sospechamos de que están atentando contra la revolución. Los procesaron. Estos miembros de la nobleza siempre han atentado contra la revolución. Hay que denunciarlo. El pueblo está haciendo venganza más que justicia, muchachos. ¿Ya? Iniciándose un periodo rojo en la revolución. Iniciándose la época del terror, la época del terror. ¿Qué es la época del terror?
es el periodo más sangriento de toda la revolución. ¿Cuánto tiempo dura la dictadura de Robespierre? ¿Cuánto tiempo dura? 10 meses. 10 meses, ¿ya? Y en solo 10 meses, ¿a cuántos había ejecutado este Robespierre y su gobierno? A 40.000 personas. 40.000 en 10 meses. Eso sin contar ahí a esas personas que habían muerto en las manos de los radicales. Los habían matado a cuchillazos, a piedrazos, a cañonazos, muchachos, ¿ya? Qué terrible es la izquierda. Qué terrible, ¿ya? La izquierda jacobina. Qué terrible. Si tú, amigo mío, observas que estos jacobinos están haciendo justicia en la calle, mejor pasa rápido, porque si te ven que lo estás viendo, ¿qué? ¿No te gusta lo que estamos haciendo? Sospecho de estos de acá, de estar yéndose contra la revolución, denunciado, procesado. ¿Qué hicieron los jacobinos? Bloquearon carreteras, bloquearon carreteras. Y si tú bloqueas carreteras, ¿qué va a pasar con los productos? ¿Qué tal? ¿Hay abundancia o escasez? Escasez. Y si hay escasez, ¿qué pasa con los precios? Suben. ¿Qué tal en el Perú? ¿Se ha hecho eso? Sí. Un montón de veces, ¿no? Y todavía se quejan de los precios. La izquierda jacobina, muchachos, ¿ya? La izquierda jacobina, ¿ya? ¿Qué? ¿Te estás quejando de los precios? ¿No te gusta entonces la revolución? Eres sospechoso de ir contra la revolución. Es radical este periodo, es el periodo más sangriento de la revolución. Es en este periodo donde se va a realizar la ejecución de la reina, pues, muchachos, ¿ya? La ejecución de la reina, ya en este periodo. Bien, María Antonieta viene también acá a la guillotina, le colocan su cuellito, su cuello de María Antonieta, era delicado, finísimo su cuello, cae la cuchilla y ¡zas! Como mantequilla, muchachos, ya. Aquí está la cabellera de María Antonieta, ahí está. La agarraron de esta forma, ¡pra! Y la exhibieron. ¿Y qué dice el pueblo? ¿Está feliz? No, está molesto. ¿Qué? ¿Nada más? ¿Una sola muerte hoy día? Queremos más. Sabemos de miembros del clero que están queriendo escapar. Vamos, hay que buscarlos. Hay nobles que están escondiendo. Vamos, hay que buscarlos. ¿Qué tal, muchachos? ¿La revolución está bien o exagerado? Exagerado. Pero, amigo mío, una revolución no es color de rosa. Pues así es una revolución. Tú quieres una revolución. Esto es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar, ¿ya? Bien, han exagerado naturalmente, sobre todo estos jacobinos, ¿ya? Bien. Pero ¿cómo llega a su final esta época del terror? ¿Cómo llega a su final? Llega a su fin con un hecho conocido como la reacción termidoriana. La reacción termidoriana. ¿Qué es la reacción termidoriana? Es un golpe de Estado, muchachos, ¿ya? Es un golpe de Estado. ¿Quiénes dan ese golpe de Estado? Los girondinos, los girondinos. ¿A quién le dan el golpe de Estado? A los jacobinos, a Robespierre. Lo encierran a Robespierre en el Ministerio de Justicia. Lo encierran. Imagínense encerrarlo a Robespierre en la Fiscalía. Ahí, a él y a sus seguidores. Mañana vamos a volver por ustedes. Vamos a hacer justicia con ustedes. Y justo al día siguiente, cuando fueron a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia, se escucha un disparo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Subieron. Se había disparado Robespierre. Había evitado, había preferido el suicidio que la vergüenza de la justicia, muchachos. ¿Igual que quién? Si tú revisas el YouTube, este personaje tiene grandes ponencias, muchachos, sobre la Revolución Francesa. Tiene grandes ponencias, ¿ya? Es fanático de la Revolución y es fanático de un personaje. ¿Quién? Robespierre. Es su arquetipo, su modelo a seguir. Es su modelo a seguir, ¿ya? Bien, por eso que opta por esta profesión. ¿Qué profesión? La abogacía. ¿Qué más? ¿En qué se convierte? En un gran orador. ¿A qué se dedica? A la política, ¿cierto o no? ¿Y cómo termina? Como su maestro, pues, muchachos, ¿ya? Como Robespierre. Pero Robespierre no se puede suicidar, muchachos, ¿ya? ¿Por qué? Le tiembla la mano. Robespierre se quería volar los sesos, pero le tiembla la mano y en el momento se retracta y decide no matarse, pero ya el dedo le había ganado, ya.
Lo único que puede hacer es desviar la bala y le vuela toda la mandíbula inferior a Robespierre. ¿Él está consciente? Sí, pero se está desangrando en el escritorio. Así se está desangrando. Lo encontraron así, muchachos. Los girondinos que dijeron, este no se va a librar, no se va a escapar de la justicia. Así que lo agarraron, lo que quedaba de su mandíbula, ¡ah!, como sea, le ponen acá y lo llevan y lo procesan y lo sentencian a morir con este mismo aparato, la guillotina. Ya saben el dicho, quien a hierro vive, a hierro muere. ¿Por qué Robespierre cambió tanto si era bueno en un principio? Si era bueno. El poder, muchachos, lo corrompió, no pudo con tanto poder. Por eso que los emperadores romanos eran unos dementes, los emperadores, porque tanto poder, pues podían hacer hasta sus locuras, ¿no? Eran unos dementes, Robespierre. Para que no suceda eso, como la de Robespierre, ¿qué hacen los girondinos tras el golpe de Estado? Ponen en el poder ejecutivo ya no a un solo sujeto, sino a 5 gobernantes, llamados 5 directores. 5 directores, muchachos. ¿Deis nombre a este periodo? El directorio. El directorio, ¿ya? Bien, se acabó la época del terror, pero la guerra sigue, pues. Muchachos, la revolución dentro de Francia, ¿contra quiénes está luchando? Dentro de Francia. Clero y nobleza. Fuera de Francia, ¿contra quién están luchando? Contra las monarquías absolutas que quieren acabar esto, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Bien, y están perdiendo la revolución. Está fracasando. Está perdiendo. Pero perder no es una opción, muchachos. Así que esta gran burguesía consigue el apoyo de alguien, de Napoleón. De Napoleón. Napoleón también es un burgués. ¿Qué tal? ¿Él tiene la capacidad de vencer, derrotar a las monarquías o no? Sí, pero necesita llegar al poder para eso. Así que, apoyado por la burguesía, ¿qué cosa va a dar Napoleón? Un golpe de Estado. ¿Cuándo dará ese golpe de Estado? Esta fecha llamado el 18 de Brumario. 18 de Brumario. Bien, ¿qué es Brumario, profesor? ¿Qué es Brumario? Explico. Muchachos, Robespierre, ¿en qué época gobernó? ¿En la Convención Nacional o en el Directorio? En la Convención Nacional. Robespierre detestaba tanto el antiguo régimen, detestaba que hasta el calendario gregoriano lo va a cambiar. Lo va a cambiar. Ya no van a llamarse los meses enero, febrero, nada que ver, sino nuevos meses, nuevos nombres a los meses. Por ejemplo, hay un mes donde hacía mucho viento, que se llame Ventuario, lo llamaron. Porque hacía mucho viento, Ventuario. Un mes donde hacía mucho calor, térmico, termidor, lo llamaron. Por eso que, como en este mes se hace la reacción contra los jacobinos, se llama reacción del mes de termidor, reacción termidoriana, el golpe de Estado. Un mes donde hacía mucha niebla, mucha bruma, lo llamaron Brumario, de 30 días. Y el 18 de este mes, Napoleón, pues apoyado por la burguesía, da el golpe de Estado, pues muchachos, ¿ya? Ya, pero eso es en su calendario de ellos, y en nuestro calendario, cuando cae, el 9 de noviembre de 1799. Tras ese golpe de Estado, ¿cómo se nombra? ¿Emperador? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no se nombra emperador? Porque hace poquito se han deshecho de un rey. ¿Tú crees que aceptan un emperador? No, pues. Bien, entonces, ¿cómo se nombra Napoleón? Cónsul. ¿Se acuerdan que en Roma había un cargo llamado cónsul o no? Sí, por eso se llama el periodo del cónsul, el consulado. El consulado, en honor a los romanos se hace llamar así. Y en el consulado hace alianzas este Napoleón con el clero, la nobleza, con otras monarquías, hace alianza con el pueblo, etc. Y ahí recién se nombrará emperador. ¿Y qué tal? ¿Alguien le dirá algo? Ya no, porque ya hizo las alianzas ya, pues, muchachos. ¿Ya? Bien, dígame, ¿en qué periodo Napoleón preparó el camino para nombrarse emperador? ¿En qué periodo? En el consulado, porque aquí hizo las alianzas. Y en el consulado, Napoleón hace grandes obras entre sus... Bueno, ya mencionamos sus grandes obras, ¿no? Y así Napoleón se hace querer mucho. Y le ponen un apodo a Napoleón, lo llaman el Gran Corso. El Gran Corso. Conquistador de tierras y también de corazones. ¿Quién va a ser su esposita? La señora Josefina Tascher, muchachos. ¿Qué tal era Josefina Tascher? ¿Era una mujer atractiva? No pasaba nada. Era muy delgadía, sin atributos físicos.
era más alta que Napoleón, era muy larguiluncha, facialmente no era muy atractiva, era mucho mayor que Napoleón, tenía ya hijos de su matrimonio anterior, pero igual Napoleón la quería. Así somos nosotros, chiquitas, así somos nosotros, ¿sí? Pero ¿cómo es esta chica? ¿Cómo es? Como Napoleón no paraba, esta Josefina la sacaba a la vuelta con todos, con todos. Esta Josefina Tasher resultó siendo una tashera, esa de acá. Chiquitas, saluden a su maestraza, ¿ya? O estas chicas no saludan a su maestra. Bien, bien. Napoleón hace muchas grandes obras, y para el año de 1804, pues promulgará su más grande obra en el derecho, muchachos, ¿ya? Su más grande obra, pues, es el Código Civil Francés. ¿Qué es el Código Civil Francés? Es una síntesis de todos los postulados de la Ilustración burguesa, muchachos. Es una síntesis que protege las libertades y los derechos fundamentales. Protege sobre todo dos derechos. Uno, protege el derecho a la propiedad privada. Amigo mío, si tú tienes un documento que avale que algo te pertenece, nadie te puede quitar ese bien, nadie, ni el Estado mismo. De hecho, el Estado te va a ayudar a reconocer y proteger esos derechos. Segundo derecho que protege las libertades individuales, esto es la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad económica. ¿Qué libertad económica? Ahora el burgués tiene derecho de establecer precios a sus productos y también tiene derecho de establecer salarios a sus trabajadores. Bien, entonces, en síntesis, dos derechos principalmente protegen. Uno, el derecho a la propiedad privada y dos, las libertades individuales. ¿A qué clase social beneficia sobre todo eso? ¿A qué clase? A la burguesía. ¿Por qué apoya a la burguesía a Napoleón? Es un burgués. Hay una alianza entre ellos, pues, ¿sí? Y este mismo año, ayudado por su amigazo, el Papa Pío VII, llamado así porque tenía su cara de pollo, Pío VII, pues Napoleón será nombrado emperador. Dígame, ¿quién era el único que podía nombrar reyes y emperadores? El Papa. Así que, en la catedral más famosa de Francia, ¿cuál es esa catedral? Notre Dame, muchachos, ya, Nuestra Señora de París. Ahí Napoleón está arrodillado, a punto de ser nombrado emperador. Y el Papa se acerca con la corona de emperador, se acerca. Y Napoleón calcula los pasos, Napoleón se pone de pie, se le acerca al Papa, le arranca la corona y se autoproclama emperador. Y el Papa está así, hey, ¿qué está pasando acá? Muchachos, ¿qué simboliza que Napoleón no haya permitido que el Papa le nombre emperador? Claro, que ahora la iglesia, el papado, ya no tiene ni intervención ni injerencia en el Estado, ¿cierto o no cierto? Que el Estado, libre de la intervención del papado. Rompiendo una tradición de más de 1000 años, iniciada todavía ¿por quién? Por Carlo Magno, muchachos. Una tradición medieval, dice pues Napoleón, una tradición medieval. E iniciándose la etapa del imperio. ¿La captaron? A ver, vamos a ver. Muchachos, dígame, ¿en qué etapa sucede la época del terror? En la Convención Nacional. ¿El 18 de Brumario? ¿El Código Civil Francés? Eso cualquiera está leyendo puede responder. A ver, dígame, ¿qué es la época del terror? Es este su concepto, ahí está. Es el periodo más sangriento. ¿En la dictadura de qué sujeto? Robespierre. ¿En qué etapa? ¿Girondina o jacobina? Jacobina, pues, muchachos. O sea, dígame, ¿con qué ley se inicia la época del terror? Del sospechoso. Dígame, ¿qué es el 18 de Brumario? Golpe de Estado. ¿Quién la da? ¿Apoyado por qué clase? Vamos. ¿Cuáles son los principales derechos que protege el Código Civil Francés? Uno, el derecho a la propiedad privada. Y dos, las libertades individuales. Y así Napoleón se nombrará emperador, iniciándose la tercera fase del imperio. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Estamos cansados? No, pero reiniciamos nuestro cuerpito. Una estirada, muchachos, una estirada. Chiquitas, colaboren, colaboren. Señorita que no colabore, no va a ingresar.
Vamos a ingresar. Las de adelante, chiquitas, colaboren. Al profesor. Las chicas de Hanan sí me han colaborado antes, ¿ah? Mínimo de acá tendrán que colaborar. Señorita que colabore, sí ingresa, sí ingresa. Qué egoístas estas chiquitas, qué egoístas. Qué egoístas. Vayan, vayan, aprovecho. Uno en uno. Aprovechen que el siguiente ciclo es casi práctico. Casi práctico. Ya no va a haber mucha teoría, muchachos. ¿Eh? Aprovechen esta teoría. Bien. Bien. En el imperio. ¿Por qué se llama imperio? Porque Napoleón expande a Francia, la convierte en un imperio. El imperio francés, el imperio francés. Bien, pero Napoleón no expande a Francia solito, lo hace con el apoyo de su ejército. ¿Cómo se llama su ejército? El gran ejército. El gran ejército, así decía, el gran ejército. En francés, le grande armée, le grande armée. En francés, muchachos, ¿ya? ¿Cuántos miembros tiene el gran ejército? Tiene su medio millón de soldados, muchachos, ya medio millón. Es la primera vez que un ejército contaba con cierta, con esta cantidad de tropas masiva, medio millón. Requisito para formar parte del gran ejército, requisito, estatura, estatura. Mínimo 1,80 de estatura, muchachos, ya mínimo 1,80, ya. Habían soldados que medían hasta más, 1,90 o hasta más, ya. Napoleón, ¿qué estatura tenía? Tiene la estatura de Messi, la estatura de Messi. ¿Messi es chatito? ¿Mm? No, no. ¿Pero por qué dicen que Napoleón es bajito entonces? Si es 1,70. ¿Mm? Es que él tiene la culpa, pues, como él paraba con sus hombres, sus soldados son pues de 1,80, 1,90 o hasta más, y como por más que él no era bajito, como siempre paraba al lado de los hombres se ve bajito, pues, muchachos, ¿ya? Bien, no era bajito, no era bajito, ¿ya? Bien, y Napoleón con sus tropas, conquista, expande a Francia, somete Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Hungría, casi las dos terceras partes de Europa. Por eso se le llama el Imperio Francés, el Imperio Francés, ¿ya? Bien, Napoleón, ¿qué tipo de gobiernos derrumba al expandirse? Gobiernos absolutos, absolutos. Y en su lugar, ¿qué tipo de gobiernos? Otra vez. ¿Qué tipo de gobierno derrumba? Absolutos. Y en su lugar, ¿qué tipo de gobiernos instaura? Liberales, liberales. Con el Código Civil francés que se va a regir, que va a regir en toda Europa. Ese es el papel de Napoleón, ya muchachos. Es el rol que cumple Napoleón. ¿Cuál es el rol? Si la revolución ha estallado en París, en Francia, ¿quién se ha encargado de expandir y irradiar la ideología liberal por toda Europa? Napoleón. Esa es su función, irradiar, expandir la ideología burguesa por toda Europa, ¿ya? Bien, ¿a qué clase beneficia eso? A la burguesía. ¿De qué país sobre todo? Francia. ¿Cómo la beneficia? Con mayores libertades de comercio, de economía, pues, muchachos. Pero qué mala suerte. Justo, justo también en Europa, en Inglaterra, ha estallado una revolución. La revolución industrial en Inglaterra, ¿de qué depende? De su comercio con Europa, su mercado. Por lo tanto, hay una rivalidad entre ¿qué naciones? Inglaterra y Francia. ¿Qué tipo de rivalidad hay ahí? Comercial, de mercado, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Por eso que la principal rival de Francia, ¿quién va a ser? Inglaterra, muchachos, ya Inglaterra, así es. Bien, ya sabemos quién es su principal rival. Por eso van a dar muchas batallas entre Francia e Inglaterra, muchas batallas. Una de ellas es un combate, el combate de Trafalgar, el combate de Trafalgar.
Vamos, Trafalgar es un combate. ¿Será por tierra o por mar? Por mar, pues, ¿ya? Napoleón tiene batallas navales, pero esta es su mayor batalla naval, ¿ya? Su mayor batalla naval. Muchachos, ¿cuál es el mayor enfrentamiento naval de la historia? Salamina. En contexto de las guerras médicas, más de 1,000 barcos, ¿se acuerdan o no? Acá en Trafalgar no llega ni a 100, pero es el mayor enfrentamiento naval de Napoleón. De Napoleón. ¿Quién vence, Inglaterra o Francia? Inglaterra. Por eso acá hay una comparación. A Inglaterra la llaman la ballena y a Francia el elefante. Ambos son poderosos, pero en sus respectivos campos. Y uno no puede enfrentar al otro porque va a perder en el campo del otro, ya va a perder. Y acá Inglaterra siempre ganará por mar a Francia, pues, muchachos. Y Napoleón tiene buenas batallas, ¿ah? Tiene buenas batallas. Mencionamos su mejor batalla. ¿Cuál es su mejor batalla? Es Austerlitz, muchachos. O sea, su mejor batalla es Austerlitz. Vamos, repite conmigo, Austerlitz. Es su mejor estrategia. En Austerlitz, solo con 200,000 hombres derrotará 600,000 austriacos y rusos, 600,000. No solamente los derrota, los mata. En menos de 9 horas, los mata. Por eso que esta batalla se le va a conocer como la batalla modelo. ¿Por qué modelo? Porque sirve de modelo de cómo vencer con un pequeño ejército a un ejército mayor. A un ejército mayor. Acá participaron 3 emperadores. De Francia, Napoleón. De Austria, Francisco. Y de Rusia, Alejandro. Por eso se le llama la batalla de los 3 emperadores. A ver, dígame los 3 nombres de esta batalla. 1. ¿No lo puedes pronunciar? 1. 2. Modelo. Y 3. 3 emperadores, muchachos. Ya, 3 emperadores. Bien. Pero, ¿a quién no va a poder derrotar Napoleón? A Inglaterra. Pero se le ocurre una estrategia a Napoleón, muchachos. ¿De qué depende Inglaterra? ¿De su comercio con quién? Con Europa, con Europa. ¿Qué pasa si lo bloqueamos su comercio con Europa? ¿Qué pasaría con Inglaterra? Crisis y se rendiría ante Francia, ¿cierto o no? Me rindo, por favor, déjame comercializar con Europa, diría Inglaterra. A esa estrategia se le conoce como el bloqueo continental. El bloqueo continental. Vamos, ¿cuál es el objetivo del bloqueo continental? ¿Es estrangular la economía de quién? De Inglaterra. ¿Buena estrategia o no? Sí, pero en teoría. En teoría. ¿Por qué? Porque tan buenos eran los productos de Inglaterra de la Revolución Industrial que al no poder los europeos adquirir esos productos, pues la van a querer adquirir por contrabando aunque sea. Y se incrementa la demanda de estos productos. Y si hay mucha demanda, ¿qué pasa con sus precios de Inglaterra? Se incrementan. Es decir, benefició a Inglaterra el bloqueo continental. Fracasó Napoleón. Fracasó el bloqueo continental. De hecho, Portugal, aliada de Inglaterra, se opone a Napoleón. ¿Saben qué? Yo voy a comercializar con Inglaterra, dice. Y Napoleón invadirá Portugal. Pero para llegar a Portugal, ¿por dónde tiene que pasar? Por España. Invadiendo España en el año de 1808 hasta 1814 e instaurando acá a su hermano como rey de España, a José I, llamado Pepe Botella, muchachos. Ya, Pepe Botella, así es. Ya. Bien, Napoleón tiene esa costumbre de colocar a sus familiares en los gobiernos. Ya tiene esa costumbre Napoleón. Bien, España ha sido capturada. ¿Qué tal España? ¿Es cualquier país o es un imperio? Es un imperio. ¿Qué tal el Perú? ¿Ya se independizó para estas fechas? No. Todavía. Por lo tanto, ¿qué va a hacer España? España va a concentrar todas sus fuerzas de sus colonias, sus hombres, para centrarlo en España y expulsar a quienes de España. A los franceses, ¿cierto o no es cierto? Ya, a los franceses. Bien. Entonces, ¿qué pasa con la administración de sus colonias en América? ¿Se fortalece o se debilita? Se debilita. Y si no hay una buena administración, ¿qué va a pasar en Perú, México, Chile? Emancipación e independencias. Por eso, otra vez aclaramos que la invasión francesa a España es una causa para las independencias de las colonias españolas en América, muchachos. ¿Ya? Bien, se han aliado. España, Portugal, Inglaterra se han aliado.
pues Napoleón no respeta esa alianza. Napoleón está sometiendo a estos tres acá, incluso ya está a punto de empujarlos ahí, a punto de escapar a Inglaterra estos de acá españoles, ¿sí? Pero cuando están a punto de ganar, Austria y Prusia atacan a Francia, muchachos, ¿sí? Atacan a Francia y Napoleón pues tiene que ir allá. Y Napoleón dice, ya no están para mí, ya no están como para mí los españoles. Así que Napoleón da la media vuelta y se va a Oriente contra los austriacos y los prusianos. Craso error, ¿subestimó a los españoles o no? Y España se recupera y Napoleón se queda en el medio. Dos frentes de guerra. Bien, y Napoleón lo único que puede hacer es enviar tropas nada más. ¿Qué le va a generar a Napoleón? Una guerra de desgaste. Subestimó a los españoles, debió terminarlos de una vez, ¿cierto o no cierto? De una vez, muchachos, ¿sí? Bien, y Napoleón invade a otro reino se opone a Napoleón, Rusia, pero en Asia, ¿ya? Bien, ¿a qué parte de Rusia quiere llegar Napoleón? A Moscú, muchachos, ¿sí? A Moscú, ahí debe estar el zar Alejandro, llega a Moscú, pero no hay nadie, una ciudad así, a Moscú no hay nadie, ni el perro, no hay nadie acá. Le habían practicado una estrategia a Napoleón. La estrategia de la tierra arrasada. La estrategia de la tierra arrasada. Así es. ¿En qué consiste esta estrategia? Pues los moscovitas habían huido y antes de huir habían destrozado todo. Las casas, los pozos de agua, habían incendiado los campos de cultivo, los graneros, todo habían incendiado. A esa estrategia se le llama la tierra arrasada. Arrasar con todo y escapar. ¿Para qué? Para que los invasores al llegar no tengan qué recursos tener y morirse. Pues ya, ¿buena estrategia o no? Napoleón sabe eso, pero se queda todavía. Voy a esperar un par de días. Quizá el zar Alejandro quiera conversar conmigo, dice Napoleón. Pero el zar ni le interesa conversar con Napoleón, muchachos. Ya, pasan dos semanas, Napoleón decide volver a Europa, pero el invierno se adelanta. Muchachos, de por sí en Rusia hace frío todo el año, ¿cierto o no? ¿Y en invierno? Es peor. ¿Bajo cuántos grados se congela el agua? Bajo cero. Y para esos tiempos, el invierno en Rusia era el peor. Bajo 39, 41 grados estaba, ¿ya? Todo se congelaba. Estás caminando, soldado, estás caminando, no sentías tus piernas, no sentías. Te sacabas las botas, ¿de qué color estaban tus pies? Negro. Cuando tus células se mueren congelados, se tornan de color negro. Y eso ya no sirve ya. Ya no sirve. Por más que lo calientes, no sirve ya. No sirve ya, muchacho. Amputación. Estás caminando y de repente tu pierna, crack, se rompía solito y tus huesos salían disparados así. Hasta tus músculos, tus células habían congelado. Qué terrible frío, ¿ya? Bien, la están pasando mal. Y solo el 20% de su ejército retornará, solo el 20%. Y así, ya que Napoleón la está pasando mal, las monarquías se unen, formando con eso la Sexta Coalición. Sexta. ¿Qué, profesor? ¿Sexta Coalición? ¿Qué pasó con la Segunda hasta la Quinta? No nos interesa, ¿ya? Bien. La Sexta, y en la Sexta Coalición derrotan a Napoleón. Así cualquiera lo derrota, pues sea así. Entonces, Napoleón derrotado, las monarquías se unen y van a formar con ello un congreso. Van a hacer un congreso. El Congreso de Viena, muchachos. ¿Sí? El Congreso de Viena. Al Congreso de Viena, si tú quieres, puedes llamarlo la Restauración. La Restauración. ¿Qué entienden ustedes por restaurar? ¿Reparar algo, reconstruir? Sí. Restaurar significa devolver algo a su estado original. ¿Qué cosas van a restaurar acá? Van a restaurar dos cosas. Uno, van a restaurar las fronteras y dos, van a restaurar el absolutismo. El absolutismo, así es, ¿ya? Bien, ¿cómo es eso? Napoleón, ¿qué ha hecho con Francia? ¿Lo ha reducido o lo ha expandido? Por lo tanto, ¿qué hizo con las fronteras de las otras naciones? Lo ha alterado. Pero acá, ¿qué se va a hacer? Se va a restaurar las fronteras antes de la expansión de Napoleón y de la Revolución Francesa. Napoleón, ¿qué tipo de gobiernos había derrumbado?
absolutos. ¿Y qué tipo de gobiernos había instaurado? Liberales. ¿Pero qué se va a hacer en el Congreso de Viena? Se va a restaurar el absolutismo. ¿Quién retorna como rey de España? Fernando VII. Es el rey de la independencia, muchachos, ¿eh? Rey de la independencia. Fernando VII, un rey feazo. ¿Por qué feazo? Porque es resultado de muchos incestos, muchachos, ¿ya? Incestos. Todavía príncipe le decían, feito, feito, ¿ya? Bien. ¿Quién retorna como rey de Francia? El rey Luis XVIII. ¿Y por qué no volvió Luis XVI? Está muerto ya, pues, muchachos, ¿ya? Bien. Si te diste cuenta, ¿qué es lo que se pretende en el Congreso de Viena, la restauración? Hacer de tal manera que en Europa no ha pasado nada. ¿Cierto o no cierto? Como si no hubiera existido la revolución. Napoleón ha sido derrotado y va a ser desterrado a esta isla en Italia, muchachos. ¿Cómo se llama esta isla? Elba. Elba. Pero de Elba, él va a escapar. Él va a escapar, muchachos. ¿Ya? Él va a escapar. Y Napoleón huye. Huye Napoleón. Y recupera otra vez la corona de París, Napoleón. Otra vez es emperador de París. Desde que recupera la corona de París hasta su derrota en la batalla de Waterloo, ¿cuántos días gobierna? Exactitos, 100 días. El gobierno de los 100 días. ¿Quién es el personaje? Napoleón. Napoleón, así es. ¿Sí? Bien, y en Waterloo, derrota definitiva. Y hemos mencionado tres batallas, ¿eh? Tres. Vamos, uno, dos, tres. Importancia de Trafalgar. Mayor enfrentamiento naval. Importancia de Austerlitz. Modelo, tres emperadores, su mejor estrategia. Y Waterloo, derrota definitiva, derrota definitiva. ¿Qué profesor Napoleón huye? Pues sí. Huye con un par de hombres y cuando llega a París ya tenía miles. Ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene miles? Es que Luis XVIII envía tropas contra Napoleón, envía tropas, pero esas tropas no volvían. Seguía enviando más tropas y no volvían. ¿Qué es lo que pasa? Pues estos se encontraban con Napoleón y como todo el mundo quiere y admira a Napoleón, pues decían, oye, nuestro emperador estaba con vida, viva nuestro emperador. Y se unían al bando de Napoleón. Luis XVIII seguía enviando hombres y se unían al bando de Napoleón hasta que Napoleón le escribe una carta al rey Luis XVIII. Mi señor Luis XVIII, ya tengo demasiados hombres, deja de enviarme hombres, por favor. Esa fue lo máximo, es lo máximo Napoleón. Por eso que recupera la corona de París y otra vez emperador. Y hasta su derrota en Waterloo, ¿cuántos días gobernó? 100 días. Y es derrotado en Waterloo. Es derrotado, muchachos. ¿Sí? Acá se enfrentan Francia en Waterloo contra la séptima coalición. Contra la séptima coalición. Bien, ¿cuántas coaliciones, por lo tanto, se necesitaron para acabar con la revolución? 7. Prusia, Rusia, Austria, Inglaterra serán las principales cabezas de esta séptima coalición. Inglaterra, su principal enemiga de Francia, muchachos. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con Napoleón? Es que él ha sido derrotado porque estaba anciano ya. Estaba anciano. Y mientras más años pasan por ti, generalmente más enfermedades vas a tener, generalmente. Como nuestro cuerpo se hace más débil, pues es más propenso a las enfermedades. Los genes también ahí recién empiezan a activarse, los genes de las enfermedades que tenemos. ¿Sí? Napoleón estaba mal ya, por eso es derrotado en Waterloo. Y será desterrado a esta isla de acá. ¿Cómo se llama este océano? Atlántico, pues sí, ahí está África, ¿sí? El océano Atlántico. Y acá hay una islita, la isla de Santa Elena, Santa Elena. Acá morirá, muchachos, ya será su tumba. Santa Elena es lejísimos, lejísimos. Último paradero de la Ruta 3, lejísimos. Y acá muere, muchachos, ya. Ahí muere. Muere, pero años después, en 1821, es decir, mientras en el Perú dábamos el grito de la independencia, Napoleón fallecía, ¿ya? Bien, Napoleón ha sido derrotado. Entonces, si ha sido derrotado Napoleón, las monarquías van a reunirse otra vez. Se van a reunir otra vez. Van a hacer una coalición. Muchachos, ¿qué es una coalición? Una unión político-militar, pero absolutista, ¿cierto o no cierto? A esta coalición se le va a llamar la Santa Alianza. La Santa Alianza, así es. ¿Sí?
¿Quiénes se alían acá? Rusia, Rusia, Austria. Inglaterra no está. Inglaterra no está, ¿ya? Bien. ¿Para qué se reúnen la Santa Alianza, profesor? ¿Para qué hacen esta coalición? Unir sus ejércitos, estos tres estados, dispersarse por toda Europa y abolir movimientos liberales. Abolir movimientos liberales. Muchachos, ¿qué es abolir? ¿Qué significa abolir? Acabar, terminar, eliminar. Es decir, lo que quieren estos miembros de la Santa Alianza es desplegar sus tropas por toda Europa y acabar con cualquier grupito con ideología liberal. ¿Con eso qué pretende? ¿Qué pretende la Santa Alianza? Mantener qué forma de gobierno en Europa. Absolutista. Y evitar cualquier tipo de movimiento liberal. ¿Cierto o no cierto? ¿Ya? Bien. No es lo mismo Congreso de Viena que Santa Alianza. No es lo mismo. ¿Ya? Bien. La Santa Alianza, que es lo que quería, también intervenir en América. Como éramos sus excolonias, quería establecer otra vez el colonialismo en América. ¿Nos conviene eso? No. Y cuando ya habían alistado maletas para llegar a América, habían alistado maletas para que intervengan en América. Estamos hablando de 1823. ¿Qué tal? En 1823, ¿ya nos hemos independizado? Falta poquito. Vamos. Cuando ya estaban a punto de intervenir, ¿qué país nos defiende? Estados Unidos. ¿Quién estaba como presidente de los Estados Unidos? Estaba el presidente James Monroe. James Monroe. Y a su política de defensa se le va a conocer como la doctrina Monroe. Famosa por su frase, América para los americanos. Muchachos, explico. ¿Qué es la doctrina Monroe? Explico, ¿ya? La doctrina Monroe, jovencitos, es una serie de estrategias políticas hechos por el presidente James Monroe y de los Estados Unidos. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Serie de estrategias para evitar la intervención europea en América, para evitarlo. Bien, bajo la famosa frase, América para los americanos, es una clara amenaza a Europa. Es una clara amenaza. No van a poder intervenir ahora en América. No pueden, no los queremos. Es una clara amenaza. Antes van a tener que enfrentarse ¿contra quién? Contra nosotros, contra los Estados Unidos. Y nosotros no estamos solos. Toda América nos van a apoyar a luchar en contra de ustedes europeos. Toda América, sobre todo los más bravos, el Perú. Así, ya, así. ¿Qué tal? ¿Y la Santa Alianza interviene en América? No. Por lo tanto, se asustaron, pues. Por lo tanto, dígame, ¿qué es la doctrina Monroe? ¿Es una doctrina a favor de la intervención europea en América o en contra? En contra. ¿Es intervencionista o contraintervencionista? Contraintervencionista, es decir, no interviene América. En América, Europa no interviene. ¿Qué tal? ¿Nos ayudó Estados Unidos o no? Y dicen que Estados Unidos es mala. Ahí está, pues nos ha ayudado, muchachos. ¿Por qué dicen que Estados Unidos es mala? Ahí está, nos ayudó. ¿O es por algo? ¿Siempre hay intereses o no? ¿Qué intereses? Veamos. Vamos, ¿Europa qué se lleva de América? Recursos. Vamos, ¿y quién es el primer país capitalista de América? Estados Unidos. ¿Un país capitalista qué necesita? Recursos, mano de obra. ¿Y qué va a decir Estados Unidos? En vez de que Europa se lleve los recursos de estos paisuchos de América, que sean para nosotros. Es decir, no era América para los americanos, era América para los Estados Unidos. ¿Cuándo ha sido buena? Jamás, muchachos. ¿Ya? Dígame, hasta acá, la Revolución Francesa, ¿ha sido un éxito o un fracaso? ¿Qué dicen? Fracaso no puede ser porque se han conseguido los derechos. Ya, fíjense, la Constitución, todo. Éxito tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque ha vuelto la monarquía de Luis XVIII, pues ya. Es decir, está por ahí, está por ahí. Falta poquito para conseguir la revolución. ¿Cuándo se consigue finalmente la revolución? En estos años, en 1830 y 1848. ¿Qué pasa acá? Pues estalla la segunda y la tercera revolución francesa. Pero ya no se le llaman revoluciones francesas a estas. Ya se les llama así, se llaman las revoluciones liberales, así, ¿sí? Bien,
¿Qué se hace con las revoluciones liberales? Finalmente, se consolida un gobierno republicano y liberal en Francia. Es decir, ¿qué hacen estas revoluciones en Francia con la revolución? ¿La inician o la consolidan? La consolidan. Y finalmente, una república francesa. ¿La captaron o no la captaron? Bien, a ver, para irme ya. Dime, ¿cuál es la importancia de Napoleón en la revolución? ¿Qué hizo? ¿Qué cosa? Su ideología. ¿Qué ideología? Liberal. Vamos, dos errores de Napoleón. Uno, subestimar a quién. Y dos, invadir a quién. ¿En qué época? En invierno. Tres batallas importantes. Uno, en orden, pues. Trafalgar, su importancia. Naval. Vamos, Austerlitz. Modelo, tres emperadores. Waterloo. Total, muchachos, ¿ya? Bien, ¿es lo mismo decir Congreso de Viena que Santa Alianza? No. A ver, ¿qué se hace en el Congreso de Viena? Se restaura. ¿Qué cosas? Fronteras y absolutismo. ¿Y qué es la Santa Alianza? Una coalición. ¿Para qué? Abolir, acabar movimientos liberales. Vamos, la doctrina Morro es... ¿intervencionista o contraintervencionista? Claro, ¿dirigida por qué país? ¿Y qué hace las revoluciones liberales con la Revolución Francesa? ¿La inician o la consolidan? La consolidan. Se acabó. ¿La captaron o no la captaron? Listo, muchachos, hasta acá nuestra clasecita. Nos vamos. ¿Qué hora es? ¿Ah? ¿Cuánto? Punto. ¿Dos en punto? Uy, hemos hecho bien, ¿eh? Hemos obviado algunas cosas, pero hemos hecho lo básico. ¿Listo, muchachos? Su toque de queda. No.